Los efectos de las guerras siguen perturbando el día a día de los ciudadanos de esta zona, a pesar de que aquí los últimos enfrentamientos armados terminaron hace meses. Esto es el territorio de Kalehe, en el este de la República Democrática del Congo. Durante más de dos décadas, este fue el escenario de numerosos conflictos. Aunque las tensiones que generaron esos conflictos en realidad no han desaparecido del todo, lo cierto es que en las laderas de esta región ya no se escucha a menudo el sonido de las armas. Sin embargo, ONGs como Médicos Sin Fronteras advierten de que aún quedan otros problemas por resolver. La malaria, la desnutrición crónica y otras enfermedades en una zona donde existen muy pocas oportunidades económicas y el acceso a los servicios sanitarios es muy limitado, han sustituido a las balas como los principales problemas de las personas de esta región. Informó para la Agencia EFE, desde el este de la República Democrática del Congo, Pablo Moraga.